os contamos un poco las novedades sobre Vanessa. Estamos en el coche. Hola, ¿hay alguien conectado? Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, vamos a actualizar un poco la mañana que llevamos. ¿Qué tal lo llevamos? Pues ahí estamos. Hemos tenido días mejores, la verdad. Como sabéis, bueno, pues antes de ayer de madrugada llegó al santuario una oveja que estaba muy mal, que tenía la oreja muy mal, que ayer se la tuvimos que amputar y que tenía un gran bulto que es una hernia, que estuvo Bea, se lo comprimimos bien con las vendas. Esta mañana le hemos tenido que quitar el vendaje porque ella estaba muy incómoda, no se podía levantar, no estaba comiendo y bueno, lo importante es que ella esté bien. El problema es que ese bulto ahora está impidiendo, en su momento, el viernes estuvimos hablando con cirujanos, nos aconsejaron estabilizarla durante el fin de semana y el lunes operarla, si ella no estaba mal. ¿Qué ha pasado ahora? Pues que el bulto está más grande, la hernia está un poco más grande, le está impidiendo que se levante, está impidiendo que coma y si esperamos hasta el lunes va a ser peor. Entonces, a través de Bea, que se la agradezco inmensamente, que es una veterinaria que está siempre pendiente de todos los del santuario, y gracias a Juan, también el cirujano, hemos decidido que bueno, van a venir al hospital ahora por la tarde, a las 5 de la tarde, y la van a operar de urgencia. Os explico un poco también la situación porque bueno, es una cirugía muy muy complicada. Tiene la pared, o sea, tiene la piel en bastante mal estado, la hernia es bastante grande, aparte todo el rumen se la está saliendo y seguramente le tengan que hacer una rumenotomía, que es un vaciado de rumen, antes de intentar cerrar todo eso. Entonces es una operación de mucho riesgo, o sea, puede que Vanessa, hay muchas posibilidades de que Vanessa se muera en la cirugía, ¿vale? Pero lo que tenemos clarísimo es que si no la operamos se va a morir, entonces nos la tenemos que jugar sí o sí. Y bueno, nos han hecho un precio, la verdad es que se han portado muy bien, sobre todo desde cirugía, nos han descontado mucho lo que sería todas las pruebas. La cirugía de hoy, de que vinieran de urgencia y todo, y el posoperatorio, se quedan unos 800 euros. Entonces, todos los que podáis hacer una donación para ayudar, nosotros ya sabéis que hacemos todo lo que podemos. Llevamos prácticamente desde que llegó sin dormir con ella, intentando que todo vaya bien. Ayer estuvimos 9 horas con la veterinaria con ella, entonces, o sea, os pedimos que quienes podáis ayudar, sea con 5 euros, con 20 euros, vamos a intentar recaudar todo el dinero de la cirugía de Vanessa. Y bueno, estamos en el coche porque hemos tenido que salir, porque tenemos una gatita también enferma. Y nos vamos al santuario, que nos queda nada, nos quedan unos 15 minutos para llegar. Llevamos para allá, la subimos al coche y nos vamos para el hospital. Y está, a las 5 empezarán a hacerle pruebas, allí tienen mejores aparatos, ecografías, radiografías. A mirar lo que dijimos ayer, pues que no tenga un neumotórax, que no está completamente descartado, que no tenga un neumotórax o una hernia diafragmática, que es más grave. Y en cuanto terminen de hacerle todas las pruebas, pues ya se meten en quirófano con el equipo de anestesia, por lo que pudiera pasar, y con los cirujanos a que la operen. Y ahora mismo es lo único que podemos hacer por ella, para salvarla y hacerlo lo antes posible. Ella está bien, ha estado cuando le hemos quitado la venda, ha estado, no quiere comer, pero ha estado rumiando, está tranquila. Está bien, lo que pasa es que si no la operamos, cada vez va a estar peor. Ahora está fuerte, ya es jovencita, es una oveja muy fuerte, y yo confío en que
que tenga la fuerza y salga todo bien, pero pues hay que hacerlo. No, no hay mucho más. Gracias. Ahora cuando lleguemos la daremos un gran beso. Sí, y lo que están diciendo en los comentarios son, yo no quiero, ya sabéis lo que es un santuario, o sea, al final salvar vidas pues no es solo, ojalá no conllevara tantos gastos, pero hemos tenido muchos gastos con Noel, hemos tenido muchos gastos con Camille, son muchísimos gastos con Lola también, con ella también, con ella solo la cirugía son 800 euros, sin contar la cirugía de ayer, sin contar pues todos los medicamentos y todo. Entonces, o sea, haciendo socios desde 5 o 6 euros al mes, desde un eurito al mes, que es nada, que es un café, estáis ayudando a que todos estos animales, que de otra manera no tendrían ninguna oportunidad, ninguna, porque ya sabéis que nadie se preocupa de ellos, o sea, por lo menos les demos la oportunidad. Que ganemos o no, que Vanessa salga o no, pues como con Noel. Nosotros tenemos que hacer nuestro deber, es intentarlo todo. Y que si algo pasa no fue porque nosotros no lo intentamos, sino porque iba a pasar y era natural. Pero hay que intentarlo porque si salen las cosas bien, pues es una ovejita muy joven, le queda una vida por delante, le queda mucha vida y una vida de santuario, aparte, una vida con todo el cariño, una vida muy diferente a la que ha vivido. Y bueno, todos los que queréis colaborar sabéis que tenéis los enlaces arriba para hacer una donación o para haceros socios. Un poco lo que dicen los comentarios también, que por qué llegan los animales a estar en esta situación. Pues al final los humanos, las personas comemos carne, demandamos la carne de estos animales que querían vivir, son explotados, las ovejas son explotadas para que año tras año tras año tras año tengan corderos sin verlos al matadero. El valor de una oveja para un pastor es 20 o 30 euros. O sea, podéis imaginaros todas esas ovejas heridas que llegan al santuario, han sido desechadas por los pastores porque no van a gastar un euro por curarlas, porque curarlas lleva mucho trabajo y lleva mucho dinero. Y tenemos que mostrar al mundo, entre todos, pues que una vida no se mide por el dinero, una vida no se mide por los corderos que traiga este mundo, ni por la productividad, y que vamos a luchar todos juntos por esa vida. Poco más. Yo siempre me emociono, yo es que me sabe fatal. Yo espero que salga todo bien y bueno, estamos haciendo todo lo que podemos y lo que os hemos dicho. Lo repito para los que se acaban de incorporar, pues ya conocéis a Vanessa, que lleva 2 días en el santuario solo, que llegó muy mal, que no sabemos si le han metido una paliza, o sea, un perro, un animal no ha podido ser. No sabemos si le han metido una paliza, no sabemos si le ha atropellado un coche. Desde luego ha sido algo muy gore, algo que la ha dejado destrozada y con prácticamente las tripas fuera en su hernia. Y la oreja que se la hemos tenido que amputar. Y tiene una hernia muy complicada que se está complicando por momentos. Y que ahora mismo vamos al santuario para cogerla y llevárnosla al hospital, porque a las 5 la tienen que operar de urgencia. Es un sábado por la tarde, tiene que venir el cirujano, tiene que venir el equipo de anestesia. Y bueno, que le mandéis mucho ánimo, que es muy bonita y muy cariñosa. A pesar del miedo, en cuanto la tocas un poco se deja querer. Y vamos a ver si entre todos le damos otra oportunidad y puede vivir la vida que merece en el santuario. Y bueno, volveros a decir pues que el presupuesto para la cirugía son 800 euros. 800 euros, que es mucho dinero, pero daros cuenta que estamos pagando al cirujano, estamos pagando a un equipo de anestesia que estará con ella, estamos pagando las pruebas anteriores y estamos pagando el posoperatorio. O sea que realmente... Y todo eso en urgencia.
en un sábado por la tarde. Entonces tened en cuenta que nos han ayudado bastante, nos hacen precio, pero evidentemente pues son cosas que hay que pagar y que son caras. Y nada, que os iremos, nosotros vamos a estar muy pendientes y que todas las novedades que tengamos os la iremos contando. Y que todo lo que podáis colaborar, que bienvenido sea, que se va a la hucha de Vanessa para que Vanessa viva. Y bueno, sí, es doloroso, pero oye, es lo que necesita y está en un sitio que vamos a mover cielo y tierra para que lo tenga. O sea, lo que ella necesita lo va a tener, porque hay una familia que le quiere un montón. Entonces pues hay que quedarse con eso, y lo demás es la suerte, es el destino y es las ganas que ella le eche. Así que vamos a confiar en ello, ¿vale? Os mandamos un besito, nada, luego os vamos contando. Pues desde fuera de España podéis ayudar, si vais arriba tenéis la opción de PayPal, pincháis en PayPal y con PayPal, bien a través de tarjeta o bien a través de PayPal, si tenéis cuenta en PayPal se pueden hacer transferencias. Sí, es en la sección de Haz un Donativo. Sí, en la sección de Haz un Donativo. Y vamos a cruzar los dedos, ¿vale? Y vamos a ser todos la mitad de fuertes que es ella, que la verdad en eso tenemos mucho que aprender. Y vamos a ver este día nublado, gris, lluvioso. Y complicado. Y en este mes que está siendo un poquito complicado, pero bueno, también yo lo pienso, está siendo vosotros también la gente que nos seguís, y que también yo sé que lo pasáis mal porque falta Noel, porque se muere Marc. Tener en cuenta que al final nos llevamos disgustos porque no paramos de ayudar a animales. Y quien no se... Al final quien no se moja no gana. Esto pasa por no parar. Por no parar de intentar ayudarlos. Y venzamos o no, es eso que se llevan los animales, ¿vale? Así que un besito y desearnos suerte.